Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva sesión del mini curso de estadística, de inferencia estadística. Hoy vamos a ver algunos corolarios al teorema último que vimos y vamos a hablar un poquito sobre distribuciones de la familia exponencial. Después de eso tendremos que hablar un poco sobre las relaciones que guardan todos estos conceptos que vimos, y finalmente vamos a pasar a otro tema, que es ya la estimación no puntual, sino utilizando intervalos. Para ello vamos a tener que empezar a hablar de intervalos de confianza, ¿no? Y la idea para los días que siguen es un poco revisar este concepto de intervalos de confianza para distintas distribuciones, sobre todo la Bernoulli, la uniforme, ¿no? Y pues a ver qué más logramos hacer. Ok, entonces vámonos a trabajar un rato al pizarrón y continuamos. Pues el último resultado que vimos fue el teorema de Lehmann-Scheffé, que lo que nos decía es que si teníamos un estimador insesgado para una función parametral y una estadística suficiente y completa, entonces la esperanza condicional de T dado U es el único estimador que es función de U y es insesgado para T tau de teta, y es el mínimo, el de varianza mínima de todos los estimadores insesgados, ¿no? Entonces eso ya lo probamos. Vamos a ver un par de corolarios a este resultado. El primero nos dice que si tenemos una estadística suficiente y completa, si la función g de u o la imagen de u bajo una función g es insesgado para tau de teta, entonces g de u es el mínimo estimador o estimador insesgado de mínima varianza para tau de teta. La prueba básicamente es fijarse que la esperanza condicional es g de u, y entonces por el teorema de Lehmann-Scheffé g de u es el estimador buscado, ¿no? Ya. Siguiente.
Si tenemos un estimador insesgado para la transformada, entonces ese mismo estimador nos sirve como el de mínima varianza, ¿no? Entonces, si T es un estimador insesgado para tau de teta y es suficiente y completa para teta, o sea, no necesariamente es insesgado para teta, pero sí lo es para tau de teta. Y si es suficiente y completo para teta, entonces es suficiente y completo para tau de teta. Entonces es el de mínima varianza para la tau de teta. ¿Cómo lo probamos? Partimos de que T es suficiente y completa para el teta, entonces T es suficiente y completa para tau de teta, ¿no? Es lo que les decía. Y luego, pues hay que fijarnos que la esperanza de T dado T, pues sigue siendo T. Y ya, por el teorema de Lehmann Scheffer, T es el estimador de mínima varianza. Para tau de teta. ¿No? Ok. Y ya, esos son los dos resultaditos. Y quiero, antes de pasar a lo que sigue, hablar un poco sobre la familia exponencial. Distribuciones de tipo exponencial o tipo exponencial. Vamos a decir que una distribución uniparamétrica es tipo exponencial. Si su función de probabilidad se ve de cierta forma. Si su función de prueba es de la forma f de x teta, es igual a de teta, b de x, e a la c de teta, d de x, y esto con la x en los reales, ¿no? ¿Qué le vamos a pedir a b y c? Pues a A y a B vamos a pedir que sean mayores o iguales que cero. Y y nada más, ¿no? A, B, C, D, funciones. Y vamos a pedirle que sean positivas a R y B. O no negativas, al menos. Ok.
Entonces, de las que hemos estado viendo, varias son de esta familia exponencial, ¿no? Entonces, la Bernoulli es un exponencial. Haciendo a igual a 1 menos teta. P igual a 1, ¿no? La constante 1. C es el logaritmo de teta sobre 1 menos teta. Y la D es igual a X, ¿no? Entonces es una exponencial. La binomial también es una exponencial, haciendo A igual a 1 menos teta a la K, B igual a las combinaciones de K en lo que sea, C es el logaritmo de teta sobre 1 menos teta, y D es igual a X. La Poisson. De K y teta. La A es la exponencial de menos teta. La B es 1 sobre X factorial. La C es igual al logaritmo de teta. Y la D es igual a X. La geométrica teta, la A es igual a teta, la B es igual a 1, logaritmo de 1 menos teta es igual a C, y nuevamente D es igual a X. La binomial negativa, K y teta, la A va a ser teta sobre 1 menos teta a la K. La B es las combinaciones del K más X menos 1 sobre K menos 1. La C es el logaritmo de 1 menos teta. Y la D es igual a X más K. La normal tomando como teta la media A es igual a 1 sobre 2 pi e a la menos teta cuadrado sobre sigma cuadrado, no, 2 sigma cuadrado. La B es 1 sobre sigma e a la menos x cuadrada sobre 2 sigma cuadrado. La C es teta sobre sigma cuadrado. Y la D es X otra vez. La normal, pero tomando teta como la varianza,
La A va a ser 1 sobre teta E a la menos mu cuadrada sobre 2 teta cuadrado. La B es 1 sobre 2 raíz de 2 por pi, raíz de 2 por pi. A ver, lo voy a escribir bien. La C es igual a 1 sobre teta cuadrada y la D es igual a menos 1 sobre 2 x menos mu cuadrado. La gamma, tomando como gamma la teta, es la A es lambda teta sobre la gamma de teta, la función gamma de teta. La B es 1 sobre x e a la menos lambda x. La C es teta y la D es el logaritmo de x. La gamma, tomando la lambda como teta, tenemos a la A como teta a la gamma sobre la gamma de gamma. B es x a la gamma menos 1. C es menos teta. Y D es otra vez x, ¿no? Entonces ahí está. Las betas no son de esta familia, pero bueno, eso lo vemos. También podemos extender la definición a varios parámetros, ¿no? Entonces vamos a ver con dos parámetros. Digamos, la distribución, o una distribución que depende de los parámetros teta igual a teta 1 hasta teta L, es de tipo exponencial si su función de prueba es de la forma f de x teta igual a una a que depende de todas las tetas, b que depende de x, e a la c que depende de todas las tetas, por d que depende de las x's. La x es otra vez un número real, las c's son funciones. Igual vamos a pedirle a la A y a la B. Las A, B, C, D son funciones. A y B van a ser positivas. Y nada más la C de teta, pues es C1 de teta hasta CK de teta. Y la D de X, pues es
de 1 hasta de k de x. Okay. Entonces, podemos escribir la f de x teta como a de teta por b de teta por e a la suma, ¿no? Aquí es como producto punto, ¿no? La suma de las EJ teta de J tetas con la J corriendo desde 1 hasta acá. Ok, ejemplos de estas, pues hemos visto puras de dos parámetros, porque con tres parámetros ajustas cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, la gama de teta 1 y teta 2, la A va a ser teta 2 por teta 2 a la teta 1 sobre gamma de teta 1. La B es 1 sobre X. La C, digamos el componente C1 de teta 1, teta 2 es teta 1. El componente C2, teta 1, teta 2, es el logaritmo de X. La D1 de X es menos teta 2. Y la D2 de X es X. Para la normal, la A es 1 sobre raíz de 2 pi teta 2 cuadrado por e a la menos teta 1 cuadrado sobre teta 2 cuadrado la b, la constante 1, la C1 es teta 1 sobre teta 2, la C2 es menos un medio por 1 sobre teta 2 cuadrado, la D1 es X y la D2 es X va a dar a X cuadrada. Entonces, por ejemplo, la binomial negativa, fijando un parámetro en cualquiera de los dos posibles formas de fijar uno de los parámetros, es una exponencial, ¿no? Es una exponencial uniparamétrica, pero no es una exponencial biparamétrica, ¿no? Esta no es de K y P, exponencial biparamétrica. No la podemos escribir de la misma forma. Ok. Entonces vamos a ver un resultadito. Y ya estaríamos terminando esta parte de estimación puntual.
Entonces vamos a considerar una muestra aleatoria. Aleatoria XY de una distribución tipo exponencial. Con parámetro teta igual a teta 1 hasta teta n. El vector de estadísticas T, vamos a poner quién es T. T igual a la suma de las DIs la suma de D1 en cada una de las XIs hasta la suma de la DK en cada una de las XIs entonces el vector de estadísticas este es suficiente, minimal y completa para teta. Ok, entonces aquí ya pues vamos a jugar con todos los conceptos que hemos estado usando. Para cualquiera de nuestras distribuciones que hemos usado de ejemplo, que todas son de la familia exponencial, ¿no? Salvo la binomial negativa. Pues, ¿cómo va la prueba? ¿No? Regresamos tantito al enunciado, ¿no? Vamos a tomar esta. Y queremos probar que esta, para cualquiera de la familia exponencial, es una estadística suficiente, minimal y completa para teta. Entonces, ahora sí, vamos a ver suficiencia minimal. Vamos a tomar dos muestras. Dos valores posibles para la muestra, ¿no? Sean xn y yn posibles valores de la muestra. No necesariamente distintos. Entonces, si comparamos f en la xn y f en la yn, la conjunta, con el parámetro teta o con los parámetros teta sobre la yn con parámetros teta, esto es
el producto desde que i es 1 hasta n de la b es la tasa, la relación entre la bx y la by por la exponencial de ¿quién? C de teta por la suma de las D's en X, Y menos la suma de las D's en la Y, Y. Ok. Y eso lo podemos reescribir como el producto de las B's X is sobre B yes is por la exponencial de C theta por T en X N menos T en Y N. Ahora, esta expresión de aquí, queremos que no dependa de teta. Entonces, esta expresión, la anterior expresión, vamos a ponerle. No depende de teta. Sí, y solo sí. C en teta por T en XN menos T en YN se anula, ¿no? Para todos los valores. Entonces, PXN es idénticamente igual a T de YN, que era lo que queríamos ver, ¿no? Por lo tanto, T es suficiente minimal para teta. Ahora vamos a ver la completez. ¿Cómo vemos que es completa? Bueno, vamos a tomar, entonces hasta acá es suficiente minimal. Entonces vamos a tomar una función tal que la esperanza en h de t es nula. Eso significa que en forma integral tenemos esto, ¿no? 0 igual a la integral h en la suma de las d's x y por la exponencial de teta por la suma de las d's en x y respecto a todas las x, ¿no? Y esto a su vez es igual a la integral sobre todo Rn de h en la suma de las d's x y por a teta a la n por el producto para todas las is de las b's en x y por la exponencial de c de teta
por la suma de las xy respecto a las xn, ¿no? Ok, entonces ahí está. Ahora, este factor lo podemos sacar de la integral, porque no depende de xy. Luego, fíjense que si D es de la forma esta, entonces la integral que queda cuando sacamos la A, entonces vamos a escribirlo todo. Entonces, primero podemos sacar a de teta a la n de la integral y lo omitimos dado que la integral sea nula. Ok, ahora, si la de x fuera de la forma de x igual a x, entonces la integral corresponde a la transformada de Laplace respecto a la medida de Lebesgue Rn y evaluado en el vector de las Cs, ¿no? Ahora, por unicidad de la transformada de Laplace, la integral se va a anular sí, solo sí, la función que es factor de la exponencial es cero, es decir, que h en la suma de las de x is y de 1 hasta n es igual a 0 casi seguramente, ¿no? Ahí está. Ok, entonces, pero ese es el caso especial en el que esto ocurre, ¿no? Ahora, como dx no necesariamente es la identidad,
hacemos un cambio de variable. Que sea u igual a d de x. Y lo que vamos a obtener necesariamente es la transformada de Laplace, pero respecto a una medida que no necesariamente es la de Lebesgue, ¿no? Lo bueno es que para cualquier medida tenemos la propiedad de unicidad y pues ya quedó, ¿no? Obtenemos la transformada de Laplace respecto a una medida que no necesariamente es la de Lebesgue. Y por unicidad obtenemos el resultado deseado y terminamos. Entonces, ahí está. Un par de ejemplos y cerramos el día de hoy. Y continuamos, empezamos mañana con un tema nuevo. Entonces, para la Bernoulli con parámetro teta, la D es igual a X. ¿No? Ahí sí. Entonces, T igual a la suma de las X's Y's es suficiente minimal y completa para teta, ¿no? Y un último ejemplo, la normal con parámetros teta 1 y teta 2, D1 de X es igual a X y D2 de X es igual a X cuadrada. Y ya con eso quedamos porque la estadística que habíamos estado trabajando para este caso es la suma de las X's Y's y la suma de las X's Y's cuadradas. Entonces, D es suficiente minimal y completa para teta. Ok, entonces por hoy la dejamos acá y empezamos un nuevo tema mañana. Nos vemos en la siguiente sesión.